Hola, hola, buen día para todas las personitas que están aquí presentes apoyándonos. Hoy nos tocó pues hacer trabajo en el jardín. Nos tocó trabajar ahorita que está rico el clima, está soleado con calorcito, así que nos vamos a poner aquí a echar un fertilizante para la hierba mala. Porque hay mucho arriba ahí en el antejardín, así que nos vamos a poner a echar todo eso, a rociarlo por todos lados para que pues mate esa hierbita para poder trabajar después regando el mulch. Así que pues acompáñenos apoyándonos, suscribiéndose al canal, dejando su like si es de su agrado este video, así que pues espero y así sea. Así que muchas gracias también a las personitas que se están suscribiendo al canal, pues ya he visto que pues hemos avanzado poco a poquito echándole ganas, pues esto es, pues más que nada es mi trabajo que pues lo que yo hago, no tengo un trabajo donde me pagan, así que pues espero algún día poder llegar a monetizar este canal, así que pues apóyenme. Pues para tener un ingreso más aquí en la casa, porque pues el chilango es el único que trabaja aquí. Así que pues a él le está tocando ahorita trabajar doble. Tiene su trabajo doble, ¿verdad? Trabaja su trabajo de todos los días y aquí en la casa pues hace otro trabajo. Y pues aquí andamos. Así que por favor apóyenos. De todo corazón les pido la ayuda. Pues aquí ahorita también ando moviendo las bolsas del mulch, porque pues ya tienen tiempo ahí nada más estancadas en el parqueadero ahí, y no vemos saber cuándo. Es que ha estado lloviendo, si no es que llueve está frío, pero es que el clima no ayuda. Y pues hoy que está bonito el día, pues hay que aprovechar a hacer todo lo que no hemos hecho. Por el momento nada más es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar moviendo las bolsas, el jardín como ya está creciendo también porque estuvo lloviendo, pues es lo que andamos haciendo, así que pues acompáñenos aquí apoyándonos. También pues el chilango anda ahorita limpiando toda la línea porque pues ayer estuvo cortando el pasto con la cortadora. Y pues también aquí anda el mamay, anda pues también queriendo ayudar aquí a su mamá, que la anda viendo batallar ahí con esas bolsas, porque pues son, creo que son 10 bolsas las que tenemos que mover. Y pues aquí anda, ese niño siempre me anda ayudando. No le digo porque es mi hijo, sino porque yo sé que de verdad que él es una personita que le gusta siempre estar ahí apoyándote, le gusta estar acomedido, viendo que si necesitas ayuda él te la va a brindar, así que muchas gracias Demian. Y mientras también se va a poner aquí a trabajar otro oficio más, se va a poner a regar toda esta semilla que es fertilizante, también creo que es para matar la hierba mala, la que sale, ya ve que a veces en vez de pasto sale otra hierba y pues es para eliminarla. Y también pues aquí andamos dándole señales para que vaya en línea, porque si pone de más esa semilla o ese químico que le echa, pues va a quemar la pobre hierba. La pobre hierba, no, la hierba quiero que la mate, quiero que no mate el pasto, es lo que no quiero. Pero aquí andamos guiándolo. Me da tentación ver cómo está tirando esa cosa que me vaya a quemar el pasto y pues no me gusta eso. Ahí está doña Alice con el chiquitín ayudándose a regar fertilizante. Sí, aquí yo ando detrás de él así como para que vaya sobre la línea porque no quiero que vaya a echar de más. De por sí el pasto no está muy que bonito, así que digamos, ¿verdad? Pero pues espero y de verdad y funcione este tratamiento que el chilango se puso a ver videos y espero de verdad que haya puesto mucha atención, porque si no me va a hacer enojar. Me va a hacer enojar porque no es justo que vaya a echar a perder este pasto. El pasto de por sí no es tan bonito, ¿eh?
Así que espero y sí funcione. Pues mientras el chilango también anda él apurado, gracias al chilango por ayudarnos a hacer el jardín, porque pues también es el que él nos anda echando porras aquí y allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si no fuera por él, yo creo que el pasto no, o el jardín no estuviera arreglado, porque él siempre anda ahí detrás de nosotros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y pues hay que acoplarnos a lo que diga, porque si no, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Él es el que nos anda trayendo de aquí para allá y de allá para acá. Ahorita él va a andar aquí sopleteando porque ya cortó el pasto, huirilió y pues se ensució la pasadita que está ahí de concreto, y anda sopleteando para que se vea más limpio. Y pues aquí, así vamos. Hola, mira. Hola, estoy aquí. Estás loading. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. No hay nada, pero eso es el cupe. Saca el cupe ahorita, no, hombre. Se enoja. Mira. Se enoja el señor. Ya, mi amor. Ya, chiquita, sí. El hombre es bien trabajador aquí. Va a ser su Artuda la que se case con Demian. ¿Eh, mamá? ¿Eh, mamá? Va a tener mucha suerte. Suerte la que te escoja para marido. Estás bien chapeado, rojo estás. ¡No! Está bien rojo y bien sudado. Este hombre no para. No para, es bien. ¡Hombre! Este muchachito no para. Soy un bebé. No, ya no eres un bebé. No, soy un niño. Ya es un niño grande. ¿Verdad? Sí. ¿Y en qué grado vas? Kindergarten. Va en kindergarten, dice. Va en kinder. Ya para el año que, bueno, en agosto, que otra vez empiezan las clases, ya. Ya se va para. Para primer grado. ¿Ya acabaste? ¿Ya? Pues muy buen trabajo, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Estás calmo? Sí, te puedes sentar. ¿Para descansar? Está cansado mi pobre bebé.
Sí, está bien. Oye, ya vamos a cambiarte para ir a tus prácticas de fútbol. Vamos a cambiarte porque ya van a ser a las 6:30 tienes práctica. Ahorita nos vamos a ir a clases de, digo, a clases. Nos vamos a ir a tiene que ir a práctica de soccer, así que tenemos que irnos. Ay, yo solo me puse. No, mae, deja ahí. Pues ahorita lo voy a arreglar, le voy a poner un short. Mae, no. Deja eso, vete a lavar las manos. Y ya ahorita nos vamos. Vámonos. Es mi mano, sí. Vámonos. Ahorita nos vemos, chicas. Ahorita ya vamos para allá, para el entrenamiento de Demian. Ay, flaco. Y aquí llevamos a la Blue. Llevamos a la Blue. No me gusta. Te vas a caer tú. ¿Creen que a últimas? Se canceló el partido de hoy porque está ocupada la cancha. Hay juego ahorita acá de este lado y está bien lleno el parqueadero allá. Se le echa a correr. Y pues Demian no. ¿Quieres ir, güey? Ahorita le agarró el hambre aquí. Le agarró el hambre, no quiere caminar. Es como los burros, si no les das de comer, ellos no caminan. Y así le pasa a la Blue. Dice, quieren caminar, pues denme de comer. Lo bueno es que le traía su lata de comida. Come, mamá. Ya no quiere. El equipo llegó. Es que se siente extraño. Ahorita andamos aquí asando un poquito de cecina para el chilango. Y lo vamos a acompañar con frijoles negros. Ay, ya es hora de comer, si no se está haciendo tarde. Unos frijolitos negros. ¿Cómo ven? Para acompañarlo la cecina y una salsita. Ahí hay salsa que hice ayer, así que con esa la vamos a acompañar. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? Nomás que no estoy segura si echarle sal o porque creo que la cecina ya viene preparada, ¿no? O es mi imaginación. Sí me acuerdo que ya la preparan con sal, pero no estoy segura. Voy a hacer esa y si no, pues le voy a echar un poquito.